Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Toni Segarra y David Torrejón su visita a nuestro campus, ya que reconocemos su inmensa valía como creativos y valoramos el que, gracias a esta colaboración de ambos en perfecto tándem, podamos tener en nuestras manos su libro Toni Segarra y la publicidad. Un libro que se ha planteado como objetivo desvelar las claves del pensamiento creativo a partir de la experiencia del que ha sido considerado el mejor creativo del siglo XX. Agradezco también la presencia en este acto a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, Marta Laguna, que es responsable del centro en el que se imparten estos estudios de publicidad y relaciones públicas, y también agradecer a la directora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, ya que este es el departamento de más reciente creación y al que pertenecen la mayor parte de los profesores y profesoras de la titulación. En unos momentos le pasaré la palabra también a la propia decana y a la propia coordinadora de este acto, Maricruz Alvarado, y ella hará más tarde la presentación de nuestros invitados. Y, por supuesto, agradecer a todas las personas, profesores y profesoras presentes y al conjunto del alumnado. Antes quiero explicar por qué creo que no es una casualidad que Toni y David estén hoy aquí. Voy a explicar solo tres causalidades para no extenderme. En primer lugar, nuestros invitados no son unos creativos publicitarios al uso, son, además, dos pensadores de la comunicación que desde siempre han tenido una inquietud intelectual y humanista, hasta el punto de que Toni Segarra ha aconsejado a los futuros creativos que antes que estudiar una carrera de publicidad se matricularan en cualquier otra carrera, preferiblemente de tinte humanista o de ciencias sociales. Precisamente, la orientación de nuestra titulación cuenta con ese mismo fondo humanista y de sesgo social, con profesoras y profesores de diferentes áreas de conocimiento y docentes con experiencia en las tres áreas de la comunicación. No es casualidad tampoco que David se iniciara en el campo del periodismo. La segunda causalidad es que Toni Segarra, y estoy convencido de que David Torrejón también, son grandes amantes de la gastronomía, admiradores de Ferran Adrià y de su experiencia en el Bulli, del carácter radical de la cocina de Ricard Camarena y estoy seguro que también de experiencias aún más exclusivas como la del restaurante japonés Mibu, el único en el mundo con una sola mesa para 8 comensales. No es una casualidad que Publicatessen sea el acontecimiento más selecto y exclusivo de nuestro grado de publicidad. Es el único en nuestro país íntegramente organizado por estudiantes, alumnos y alumnas de cuarto curso del grado de publicidad. No es una casualidad, digo, que esa gran semana de la publicidad tenga esa misma vocación de Delicatessen y se aproxime poco a poco y cada vez con más fuerza a su 20º aniversario. Tampoco es una casualidad que el grado asuma un compromiso ético como el que lo caracteriza. Al igual que nuestros invitados, queremos vincular el estudio de la publicidad con la necesidad de que éste esté muy apegado a la realidad de la cultura y del análisis de las transformaciones que se producen en nuestro tiempo. Por eso, nos identificamos con la definición del filósofo Jürgen Habermas, asumiendo que la publicidad es también lo que hay que hacer público en el siglo XXI. Por eso, contamos con un máster en comunicación con fines sociales, estrategias y campañas que hasta la fecha ha recibido a estudiantes de más de 30 nacionalidades, defendiendo ese mismo compromiso ético y estético. Ojalá cuando salgáis de las instalaciones de este campus, Toni y David, podáis tener al menos una mínima duda, o mejor, convicción, de que hay una razón para que estudiantes de toda España sigan viniendo a estudiar publicidad en Segovia, y de la justificación para que exista una facultad con un grado de publicidad y relaciones públicas como este. Somos un campus público donde se imparte una publicidad comprometida con la transformación y la mejora de nuestra sociedad y en donde nuestro alumnado es protagonista de su propia formación. Con profesoras y profesores vocacionales que no dejan de aprender y creen en su alumnado. En nombre de toda nuestra comunidad universitaria, os damos las gracias por vuestra trayectoria y por vuestro trabajo de excelencia a lo largo de todos estos años. Muchas gracias.
Tiene la palabra la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, Marta Laguna, y posteriormente la propia coordinadora del acto, María Cruz Alvarado. Gracias, señor vicerrector. No sé si se oye. Sí, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, señor vicerrector, por esta introducción maravillosa. Y para mí, como decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación del campus de la Universidad de Valladolid aquí en Segovia, es un grandísimo placer dar la enhorabuena y, sobre todo, dar la más cálida bienvenida a esta nuestra casa, a Toni Segarra y David Torrejón. Muchas gracias por estar aquí, por reservaros el día, por pasar un día intenso con nosotros, con nuestros estudiantes, con nuestros profesores. Y si la vida está hecha de momentos, yo creo que este es uno de esos momentos especiales que vamos a guardar en la memoria de todos nosotros. Por supuesto, para nuestros estudiantes, porque sois un referente maravilloso. Estoy segura que os van a acribillar a preguntas, que habrá diálogos muy interesantes y que seguro que vais a ser toda una inspiración. De alguna manera, ellos se van a poder proyectar en vosotros y traer referentes de esta magnitud a nuestra facultad y a nuestro campus. Es una maravilla. Este momento tan especial también lo será, por supuesto, para todos los profesores que formamos parte, de alguna manera, de la titulación del grado de publicidad, que trabajamos en el ámbito de la comunicación. Para el departamento de nueva creación o de más reciente creación de la Universidad de Valladolid y, por supuesto, para nuestro centro y para nuestro campus. Bueno, siempre es una maravilla cuando tenemos este salón de actos repleto de estudiantes, como hoy. Tampoco creáis que es tan fácil, con lo cual está claro que habéis conseguido captar la atención de esta audiencia maravillosa que tenemos de una manera fantástica. Y bueno, yo nada más desearos de verdad que podáis de alguna manera transmitirle toda la ilusión, todo el aprendizaje, todo el conocimiento, toda vuestra experiencia, que estoy segura que les ayudará en su andadura profesional dentro de no mucho, ya que nosotros siempre les vemos como el futuro de la publicidad y la comunicación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sí. Hola, buenos días a todas y a todos, los que, sobre todo a los estudiantes, a las estudiantes que habéis bajado de las aulas aquí al salón y al profesorado que también nos ha permitido hacerlo para disfrutar de esta jornada de la mañana. Quería especialmente agradecer, sobre todo en esta muy breve intervención que voy a hacer ahora, porque después voy a presentar también a David y a Toni. Pero bueno, simplemente ahora quería sobre todo agradecer, porque realmente no es fácil poder llevar a cabo una jornada, aunque sea solamente de un día, pero tengo que decir que he encontrado muchísimo apoyo. Llevamos intentando desde la asignatura de Historia de la Publicidad varios años atrás hacer algunas sesiones, empezando como Memoria de la Publicidad y después con el proyecto de Pioneras Publicitarias, porque creemos realmente que es muy importante que tengáis referentes y bueno, hoy tenemos la posibilidad de tener aquí dos referentes y creo que en ese sentido es una jornada histórica, porque está Toni Segarra, que nunca había venido aquí al campus, eso ya es un hecho histórico, pero también está David, que como diré luego, pues es un conocido de la casa y una persona también que ha sido muy importante en la historia de la publicidad y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, bueno, agradecer sobre todo a la decana, a la directora del departamento y al vicerrector el apoyo que nos han dado, a todo el equipo de Publicatesen, en especial a Alberto Martín y a María Núñez y también a Lucía, a Erika, y a Mónica, que son con las que más contacto he tenido y algunas han decorado el salón, se han ocupado de los regalitos posteriores y de que esté todo perfecto. Y también, por supuesto, a la librería Antares, que nos acompaña y que después podréis tener opción, que está ubicada en el lateral del salón, podéis tener opción de adquirir el libro, incluso de que os lo puedan firmar los autores. Y tener también un agradecimiento pues, para Isona, de Alegre Roca, que es la que ha mediado un poco y ha hecho posible que pudiera estar aquí Toni. Como no, también pues,
a todo el personal administrativo, técnicos, conserjes de nuestro campus, que también ha estado muy atento a la actividad, y desde luego también al Parque Científico de la Universidad y a Carolina, que sin su ayuda no hubiese sido posible hacerlo. Bueno, seguramente me dejaré a alguien y no quiero extenderme más, con lo cual simplemente deciros que disfrutéis al máximo de la jornada y que después en la parte de preguntas pues seguro vais a poder resolver inquietudes y ellos os van a ayudar. Así que nada, yo en principio voy a hacer que pasen ya y que suban nuestros invitados y voy a ocupar yo el atril. Hola, ¿este es? Bueno, y voy a continuar desde aquí ya para dar paso a la presentación de sus currículums, hacer también una breve presentación para no extender demasiado los prolegómenos. En primer lugar, quería presentaros a David Torrejón, al que tengo que agradecer muy personalmente la ayuda, porque de hecho la idea de que estemos aquí hoy es suya. El año pasado hicimos en mayo la primera jornada de pioneras publicitarias, y él tuvo la gentileza de acompañarnos, porque además vino acompañando a Maite Sáez, la redactora jefe actual de anuncios, y en esa sesión pues fue él el que se le ocurrió proponer la visita con Tony y para hablar y conversar con él en relación con este libro. Y bueno, aquí estamos, o sea que muchísimas gracias, Tony, por proponerlo. He de decir que David es conocedor de nuestra universidad desde hace muchísimo tiempo. Ya en los años 90, década de los 90, estaba por aquí, en Segovia, no por aquí porque no existía este magnífico edificio, sino que estábamos en otra ubicación de Maonías, y allí él impartió sistemáticamente unos seminarios todos los viernes que se hicieron bastante famosos entre los alumnos de esa época, porque realmente aprendían muchísimo, eran muy intensivos y la verdad que vinieron aquí muchísimos profesionales. Él fue uno de los fijos que estuvo muchísimo tiempo aquí y con él aprendimos muchísimo, así que la verdad que para mí reencontrarle ha sido un verdadero lujo. Como profesional es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido y sigue ejerciendo como periodista especializado en el sector de la publicidad. Esas revistas del sector de la publicidad que a los estudiantes de primero siempre os insistimos mucho en que es muy importante que conozcáis, que os apuntéis a la newsletter y demás. Bueno, pues él realmente es uno de las personas del mundo de la publicidad que más tiempo ha dedicado a ese sector. En la revista Anuncios llegó a ser redactor jefe y después sigue siendo columnista de la misma. También ha trabajado en otras revistas y dirigiendo, por ejemplo, Alternativas de Marketing, la revista Estrategias, en el grupo editorial Publicaciones Profesionales, donde también está Anuncios y Marketing Directo. Además, durante 8 años tuvo su propia agencia de publicidad, Dimensión Madrid, de la que fue socio y director. Y además tiene un compromiso con la profesión, yo diría, y una implicación muy alta, dado que ha pertenecido y ha dirigido también asociaciones tan importantes que son los pilares del sector, como la Asociación Española de Anunciantes, la FEDE y la Asociación de Marketing de España, y también Autocontrol, es miembro actualmente del jurado de Autocontrol. Además, es uno de los profesionales más influyentes en el sector de la publicidad en España, también es autor de teatro y también es escritor. Y muchas gracias, David. Paso a presentaros a Tony Segarra, que podríamos decir que no necesita presentación, porque como todo el mundo nos suena su nombre al menos o lo conocemos, ¿no? Pero yo creo que sí que la necesita, porque siempre es bueno hacer esa presentación. Él es licenciado en Filología Hispánica. Su trayectoria en el sector de la publicidad y de la creatividad, sobre todo, se inicia ya en la década de los 80, que después llamaríamos la década prodigiosa de la publicidad española, o la década dorada. Y él lo hizo, el inicio de su trabajo en el sector, en la imprenta familiar, de la que se derivó después una agencia de publicidad, que es la primera en la que él trabajó, con su hermano Paco, la agencia Vinicius. Bueno, que tiene otro nombre más largo, pero la he resumido en Vinicius. Después él fue pasando por distintas agencias, todas ellas muy importantes en esa década de los 80 y también en los 90, como fue la agencia Viceversa, la agencia Contrapunto en Madrid, donde él llega poco antes de que se consiga ese gran premio con la película de Pipín, que todos os habéis, en primero hemos visto varias veces y os ha emocionado, y yo creo que es una película que es emblemática en la historia de la publicidad en España, con ese gran premio en Cannes. Después volvió a Viceversa, después trabajó en la agencia Casa de Val, Pedreño y SPR,
del Vico Bates, agencia que posicionó creativamente en lo más alto a nivel nacional y también internacional, con campañas muy importantes para la Asociación Española contra el Cáncer, dando visibilidad a ese tema. Y después, ya a mediados de los 90, inicia un proyecto propio con varios socios, con Luis Cuesta, con Ignasi Puig y con Félix Fernández de Castro. Crea SCPF, estas cuatro siglas, que se convirtieron en una agencia mítica en la que durante 10 años aproximadamente han estado construyendo marcas que hoy son fuertes, hoy que tenemos en nuestra memoria, en nuestro corazón, y son entrañables, como BMW, IKEA, EVAX, con campañas realmente también memorables. Desde el año 2017, aproximadamente, con su socio Luis Cuesta, está en otro proyecto que se llama Alegre Roca, donde siguen construyendo, tratando de construir relaciones entre anunciantes y consumidores y entre marcas y personas, y creando conceptos potentes, como uno muy reciente, que ha sido Creand, un concepto que me ha gustado muchísimo conocer y que lo han elaborado en un proceso lento para Credit Andorra, que es un banco de Andorra, y que me parece enormemente ingenioso por lo simple que parece, pero que seguro que no es tan simple. También Tony ha escrito varios libros y, como David, tienen ese punto de ser los dos escritores, varios libros, y también ha escrito unas columnas magníficas en La Vanguardia. De hecho, aunque es el único español en la lista de las 100 mentes más creativas de la revista SODS, que es una revista muy importante en el sector y en creatividad, tiene 39 leones o más, 100 soles de la publicidad, el Premio Nacional de Comunicación, es académico de la publicidad, pero él se define asimismo como un tipo que escribe anuncios, algo que indudablemente habla también de su grandeza personal. Así que os dejo ya con ellos y bueno, pues creo que así es un lujo verdadero poderlos tener aquí, escucharos, hablar de vuestro libro o de lo que queráis y compartirlo con vosotros. Muchas gracias. Bueno, Tony, después de esta presentación no podemos defraudar. Ya. A ver cómo lo hacemos. No os lo creáis, que ya sabéis que los publicitarios exageramos mucho. Así que eso. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad. Ha dicho que podemos hablar de lo que queramos. Lo que queramos, sí. Hablamos de comida. Yo hablo primero de lo impresionado que estoy de ver este salón lleno. Sí, muchas gracias por venir y por hacernos caso. Bueno, sí. Espero que nos hagáis caso. Yo creo que hemos estado en varias universidades, pero esta se sale. Sí. Por lo menos en la asistencia. Bueno, a ver, veníamos antes comentando en el coche y qué vamos a decir nuevo que no esté en el libro, ¿no? Y me acordaba de lo que se hacía antes en los tiempos de Gutenberg, cuando cada año las grandes enciclopedias, la Larousse, la Spasa, añadían un suplemento anual. Claro, eso hoy no ocurre porque la digitalización que acabó con las enciclopedias pues permite que todo esté actualizado. Pero bueno, ya que no podemos actualizar el libro, pues podemos intentar actualizar algunas de las cosas que dijimos entonces, ¿no? Claro, esa es una de las desventajas del pensamiento escrito, ¿no? Sí. Los pensadores orales, por ejemplo Sócrates o Jesucristo y algunos más, digamos, criticaban el libro por eso, ¿no? Porque, detenía el diálogo, ¿no? Ellos pensaban que el diálogo era el que generaba, digamos, el conocimiento. Sí, Sócrates decía que esto de las cosas escritas era una... Claro. Iba en contra de la docencia. Bueno, que generaba, que yo creo que es verdad, generaba libros sagrados, libros inamovibles, dogmas, ¿no? De alguna manera. Sí. Sí, pero como no somos dogmáticos... Bueno, por eso que no os lo compréis, que no vale la pena. Bueno, y de esas cosas, hombre, el libro lo escribimos en plena pandemia, ¿no? Y nos preguntábamos entonces cómo íbamos a salir de todo esto, cómo iban a salir las marcas, la sociedad en general. ¿Tú ha pasado el virus, has visto, pasado. ¿Cómo crees que hemos salido? Ya... Pues yo creo que no ha pasado gran cosa, ¿no? Francamente. Parecía que iba a cambiar mucho. Es verdad que cuando en aquel momento tuvimos la sensación de que era un tránsito radical hacia otro mundo, ¿no? Y yo tengo la sensación de que lo hemos olvidado. Es decir, ahora, de hecho, te pones a pensar en aquello y suena como a la película distópica de los domingos por la tarde, ¿no? Sí. Y sin embargo fue muy...
fue muy potente, fue increíble, ¿no? En realidad, cuando entonces, tengo la sensación de que no ha pasado nada de lo que creíamos bueno que tenía que pasar, ¿no? Es verdad que ha llegado, por ejemplo, el teletrabajo, que me parece que es una lacra, francamente, por lo menos para el trabajo creativo entendido como tal, es decir, el trabajo de juntarse con gente a pensar en cosas, ¿no? En cosas interesantes. Pero eso se ha quedado a medias, ¿no? Todavía tiene mucha... Es verdad que para algunas cosas tiene sus ventajas. Creo que tu hija teletrabaja, ¿no? Sí. Le ha permitido vivir en Bristol, en vez de en Londres. Pero no ha cambiado gran cosa, ¿no? La verdad. Pensábamos que iba a haber una orientación social o ética de las compañías mayor a partir del reconocimiento de la vulnerabilidad, ¿no? que supuso la pandemia, pero no sé si ha ocurrido, ¿no? Tú no notas, ¿no?, en los discursos de las marcas, en los briefings que te pasan, que haya ninguna referencia, ¿no? No, ha habido de nuevo este impulso por crecer, por ocupar espacio, que está bien. Yo creo que al final el capitalismo es eso y no le podemos pedir otras cosas. Y no solo eso, sino que fíjate que estaba preparando el anuario de marketing de la asociación, de marketing, y repasando informes, parece claro que las marcas, incluso los estudios, han dado un paso atrás en la consideración de sus clientes, consumidores, por su comportamiento durante estos meses de inflación, que han percibido como que han ido al extremo en buscar la rentabilidad y en olvidarse de las necesidades de los consumidores, ¿no? Incluso ahora grandes marcas como Nestlé o como Unilever están diciendo que este año ya no van a subir los precios, porque se han dado cuenta que se han pasado un poquito de frenada, ¿no? Ya, bueno, yo creo que eso sí. Digamos, han sucedido cosas, ya no solo la pandemia, sino las guerras en Ucrania, el problema de falta de suministros que provocó el propio bloqueo de la pandemia, que han generado una excusa magnífica, sí, para subir precios, que al final es casi una necesidad espiritual de las marcas, ¿no? De hecho, nuestro trabajo, en realidad, si consiste en algo, consiste en tratar de que una marca pueda subir el precio y no perder ventas por ello, ¿no? Es decir, al final, el trabajo de creación de marca es el trabajo de creación de valor. Y el trabajo de creación de valor es el trabajo de creación de margen, al final, ¿no? Es decir, conseguir cobrar algo más por algo parecido, por algo que es casi igual. Entonces, bueno, sí, es verdad que en vez de hacerlo con publicidad, que es como tenía que haberlo hecho, las marcas han aprovechado la coyuntura geopolítica para meternos un sablazo. Claro, pero bueno, siempre tienen que buscar un balance, ¿no? Entonces, el balance entre cuota de mercado y beneficio, pues se les ha ido un poquito de la mano. Han ganado más dinero, pero han perdido cuota. Han perdido cuota y han perdido penetración. Bueno, estas son cosas que no sé si los creativos al uso las piensan cuando se enfrentan a un trabajo, a un briefing. ¿Dónde está en este momento la marca para la que estoy trabajando? ¿Cuál es el contexto, no solo socioeconómico, sino dentro de mi categoría, etcétera? Ya, pero lo que pasa es que me alegra que hagas este comentario porque me parece que es importantísimo. De hecho, el otro día, hablando con colegas, pensaba, la próxima vez que vaya a la universidad, y esta es la próxima vez que voy a la universidad, o sea, es la primera vez que lo puedo decir, supongo que tiene que ver con que tengo 61 años y empiezo a pensar en qué he dejado, qué puedo haber dejado la profesión o qué puedo dejar como mensaje, ¿no? Y a mí me parece que es clave esta idea de entender que nosotros trabajamos para el núcleo del negocio de las marcas, ¿no? Ayer, por ejemplo, tenía una charla con un amigo y compañero que todavía se resiste a entender nuestro oficio como un oficio de venta, de creación de valor, de creación de riqueza, ¿no? Eso ha sido tan así que yo creo que durante los años hemos acabado, digamos, hablando como interlocutores con la parte de las compañías que no tienen que ver con el negocio, que no tienen que ver realmente con el dinero y no tienen que ver con aquello en lo que nosotros afectamos de una manera más directa cuando lo hacemos bien, que es el crecimiento de las compañías, ¿no? Y seguramente por eso esta es una profesión que progresivamente cada vez cobra menos y cada vez paga menos y cada vez tiene menos importancia económica, ¿no? Y eso me parece grave, porque me parece que, por contra, cuando hablas con cualquier consejo delegado o director general de una compañía, reconoce que la construcción de marca bien hecha supone un valor extraordinario. Yo recuerdo que, por ejemplo, la gente
Ignacio Fernando Simal, que fue el director general de BMW en la época gloriosa en la que trabajamos con ellos, de hecho el gran responsable del trabajo que hicimos, siempre nos decía, lo que habéis hecho por la marca, es verdad que no siempre ocurre, ¿no? Lo que habéis hecho por la marca es impagable, o sea, es tan valioso, en términos de cuenta de resultados, que no se puede, y mira que nos pagaron bien. Luego cuando nos presentamos o nos presentan, decimos, Tony Segarra que tiene creativo, ¿no? 700 leones y 450 soles, y en vez de decir, Tony Segarra que participó en el equipo que consiguió que el BMW Serie 3 fuera el coche más vendido de su categoría en España cuando era un coche de lujo. Sí, sí, un coche es una cosa inaudita, ¿no? Eso no lo metemos en el currículum, ¿no? O que consiguió que el Banco de Sabadell, bueno, se posicionara como uno de los grandes cuarto, bancos, ¿no? Sí, sí. Deberíamos nosotros mismos también tirar de... Es verdad que es nuestra responsabilidad, pero como es nuestra responsabilidad, y ahora estoy aquí y hay gente escuchándonos que va a construir el futuro, como habéis dicho, de la profesión, por favor, insistir en que formamos parte del negocio de las compañías, de que construimos valor y de que se nos pague eso. Sí, y bueno, a mí siempre me llama la atención de que parece como que la publicidad es una parte marginal de la cultura, cuando no solo la publicidad, sino el comercio en general, lo hemos hablado a veces, es el cemento de la cultura mediterránea, por ejemplo, y de la cultura oriental. Es decir, no existiría la cultura griega, romana, fenicia, si no hubieran sido pueblos de comerciantes, ¿no? Y poniéndonos un poco más crematísticos, no existiría el arte sin señores ricos. Efectivamente. Y señoras ricas, que lo pagan y que lo financian. Es decir, al final el arte, que es una ocupación, digamos, escasamente rentable, si no encuentras a alguien que te la pague, tiene que ver con la creación de riqueza, al final. Es decir, hay un momento en que alguien que tiene demasiada riqueza, por alguna razón piensa que una de las mejores cosas que puede hacer con esa riqueza es crear belleza, ¿no? Y crear arte. Y entonces, pues, aparecen edificios, aparecen pinturas, aparecen películas, aparecen... Pero sí, del mismo modo que la publicidad como oficio existe porque hay marcas que creen que tienen que contar sus bondades a la gente. Entonces, no, nosotros no estamos haciendo arte, desde luego, pero esta pequeña parte, pequeña porción de belleza que conseguimos crear a veces, o de inteligencia, o de sensibilidad, con los anuncios, tiene que ver también con que hay gente que pone dinero. Por tanto, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Esa, digamos, construcción cultural contra el comercio, el dinero, la riqueza, no tiene mucho sentido en sociedades que nos beneficiamos profundamente de que eso exista, ¿no? Bueno, en el caso de España tenemos una tradición de hijosdalgo, sí, que el hijosdalgo no trabajaba por definición, no se manchaba las manos y todo el mundo quería llegar a ese estatus, ¿no? Entonces, bueno, parece que tiene algo que ver con nuestra herencia cultural muy distinta de los calvinistas, de los holandeses, etc. Sí, por ejemplo, sí, sí. Es verdad que además... Yo creo que hay una, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que hay una línea directa entre esa iglesia que lanza esos mensajes y luego la izquierda, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues hemos pasado un pequeño repaso de que estamos más o menos igual que antes de la COVID, aunque yo creo que... Bueno, igual no, pero... Algunos temas como se han convertido en más tabú. Te voy a contar una anécdota. Estoy en el consejo de una editorial y vimos en una presentación de proyectos de escritores, de novelas, escritores noveles y tal, y el más brillante de todos era un proyecto que era un diario de un escritor ya con cierto recorrido, un diario de la COVID, porque había estado él a punto de morir de la COVID. Y bueno, pues nos interesamos por él desde nuestra editorial y dije, oye, las editoriales grandes ya se habrán hecho con este título, ¿no? Y dijeron, no. No quieren ni oír hablar de la COVID. Ya. Curioso, ¿no? Sí. Bueno, que sí, probablemente es un... Hemos pasado... Probablemente es una herida, ¿no? Hemos pasado página. Es verdad que es que seguramente uno de los... O por lo menos de eso hablan, ¿no? Una de las secuelas graves de la COVID ha sido la salud mental, ¿no? O nuestra salud mental, o nuestra... Se está viendo, sí. Vulnerabilidad, sí, sí. Nuestra fragilidad mental, seguramente, ¿no? Y es posible que haya mucha gente que quiera olvidar esa parte, como hacemos en general, con cosas que nos duelen, ¿no? Sí, la memoria selectiva, claro, se nos caracteriza. Bueno, ¿no? Al final el cerebro, se constituye como una máquina de olvidar, ¿no? Realmente. Es decir, hay ese cuento de Borges, ¿no? Funes el memorioso,
que es un tipo que, no, que es una enfermedad real, que no consigue olvidar nada, ¿no? Y eso te conduce a la locura, obviamente, claro. Claro, sí, sí. Y otras cosas, otra cosa que apuntábamos, que no nos imaginábamos cómo iba a acabar evolucionando, fue la inteligencia artificial. Mira, aquí decía, sacaba yo a relucir un libro de una de las mejores expertas en inteligencia artificial, una inglesa, Margaret Boden, que decía, en suma, la creatividad de la inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones que igualan e incluso exceden a los modelos humanos en algún pequeño rincón de la ciencia o del arte. Pero igualar la creatividad humana en general es un asunto muy diferente. La inteligencia artificial fuerte queda tan lejos como siempre. Era un libro del 2016 y el nuestro está trabajado en el 2020, pero nos ha estallado la inteligencia artificial generativa en las narices en 12 meses. Yo tengo la sensación, a ver, yo creo que es muy difícil saber qué va a pasar. Creo que el que lo afirme es un impostor, seguramente, o un publicista que quiere venderse a sí mismo. Pero sí tengo la sensación, y yo creo que esto es bastante claro, de que estamos ante una transformación de la dimensión de la transformación de Internet, por ejemplo, en el mundo y sobre todo en nuestro oficio, ¿no? Yo creo que va a cambiar las cosas de una manera muy profunda. Y como todo, pues en algunas cosas para bien y en algunas cosas para mal, obviamente, va a haber de todo. Va a haber trabajos que se dejarán de hacer en las agencias de publicidad, en las productoras, en los clientes, en las centrales de medios, y va a haber trabajos nuevos, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estamos empezando a trabajar con Midjourney, aparece la figura del especialista en hacerle preguntas. Del prompter. Claro, del prompter. Y de pronto, no, hay un tío en Valencia buenísimo que hay que preguntarle a él porque consigue unas imágenes increíbles a partir de... Que supongo que esto, al mismo tiempo que vaya evolucionando la propia inteligencia artificial, dejará de existir porque dejaremos de hacer preguntas o las hará ella misma, no sé, pero sí que me parece que estamos frente a un momento de nuevo de transformación radical del oficio, lo cual no deja de ser maravilloso para alguien que empieza, ¿no? Me parece a mí. O sea, crea de nuevo nuevas oportunidades que los que vienen, digamos, con la perspectiva temprana, joven y radical, tienen ventaja con respecto a nosotros, ¿no? Sí, yo soy un poco pesimista, pero el otro día leía una columna de Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, que hablaba de la falacia, no me acuerdo, ludita creo que lo llamaba, de los luditas, la falacia de pensamiento con la que enfocamos estos asuntos. Es decir, partimos de la idea de que hay un número fijo de trabajos en un sector, en el mundo, en un país, cuando no es cierto. Nada limita el número de empleos que pueda haber en una actividad. Es decir, que porque entren más máquinas que faciliten el trabajo, no quiere decir que se expulsen automáticamente a otros trabajadores. Encontrarán otra zona de esa industria o de alguna lateral en la que ubicarse. Obviamente, a los trabajadores muy especializados en un tema, por ejemplo, ilustradores, seguro que esto no les viene bien. Pero que no seamos pesimistas, iluditas, no. Porque el número de trabajos no está limitado, nunca no, está no. limitado. Y yo creo que lo que aparece en el horizonte es una profesión que tendrá su esencia, como siempre, que es al final encontrar ideas que consigan construir valor y construir percepción de diferenciación para marcas, pero lo haremos de una manera distinta, como lo hemos hecho. O sea, los últimos 20 años han sido años de una enorme transformación y no ha pasado nada. Sí que han pasado cosas, pero la profesión ha seguido avanzando y ha seguido innovando. Yo creo que, bueno, vamos a asistir a un cambio y hay que... Los cambios no son tan habituales en las vidas de la gente, entonces yo creo que hay que disfrutarlo, no más que sentir la amenaza. Obviamente van a pasar cosas que a lo mejor no nos gustan, pero yo creo que sobre todo hay que disfrutarlo como protagonistas, además, ¿no? Claro, van a pasar cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, que las marcas menos potentes, medianas y pequeñas, pues disponen ahora de una capacidad creativa, por lo menos en cuanto a producción o apariencia de calidad de producción, de la que antes solo disponían las marcas grandes, ¿no? Claro, yo no sabía que, por ejemplo, la película que ganó los Oscars hace un par de años, el año pasado, Todo a la vez en todas partes, que es una especie de catálogo de efectos especiales increíble,
está hecha por, los efectos especiales están hechos por 7 personas con, con un software que se llama RoomX o algo así, que es una especie de maravilla que permite eso, que permite que de pronto equipos muy pequeños con mucho talento emulen a las grandes producciones de Hollywood, ¿no? Con infinitamente menos tiempo y menos dinero, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que hace esta tecnología es democratizar el acceso al talento. Antes, yo, por ejemplo, cuando empecé esta profesión, si querías hacer spots de televisión, había que ir a una agencia, había que entrar, no había otro remedio y tenías que empezar a progresar dentro de la agencia y al final pues conseguías hacer tele, ¿no? Yo recuerdo que el objetivo de los creativos que entrábamos era a ver cuándo me toca hacer un spot, ¿no? Pues, oye, uno se puede hacer un spot en su casa perfectamente, de hecho se hace y no hay muchos problemas. Claro, con lo cual estos chicos cuando vayan a agencias a buscar trabajo tendrán que llevar... Ya no podrán ir con un storyboard o con... Bueno, podrán ir con, efectivamente, con spots hechos. Tendrán que ir con un... Hoy, por ejemplo, cuando presentamos ideas, estamos presentando ya ideas con un nivel de acabado extraordinario, porque se lo pedimos a Midjourney, le pedimos, oye, una chica que pasea por París por la tarde, así, pum, nos la da, ¿no? Es decir, claro. Eso antes o había que dibujarlo o había que imaginarlo. No sé qué era mejor, ¿no? Posible que imaginarlo tuviera su parte de gracia, ¿no? Y obligar al cliente a que lo imaginara tenía su parte de gracia, ¿no? Tenía su parte de misterio. Pero bueno, es verdad que cambia y es verdad que las cosas son distintas, ¿no? Sí, sí, sí. Y no sabemos a dónde nos va a llevar esto, pero supongo que las marcas y las agencias tendrán que buscar ese talento diferencial. Quiero decir, si las marcas pequeñas tienen ya tu misma capacidad o parecida capacidad de producción, de resolución de los mensajes, incluso de difusión, porque bueno, digamos que la publicidad digital también ha permitido el acceso, claro, de muchas marcas que antes no lo tenían más limitado a los planes de medios, ¿no? Y si todo eso está ocurriendo, ¿tú no crees que será bueno para la recuperación de la búsqueda del verdadero talento? Talento estratégico, talento... en ideas, en posicionamiento de compañías. Debería serlo. Yo siempre digo que bueno, y es una cosa en la que creo, no que sepa, ¿no? Pero al final todos vivimos de actos de fe, ¿no? Pero tengo la sensación de que la inteligencia artificial, en la medida que no es la inteligencia humana y que no puede serlo, porque no tenemos ni idea de cómo funciona la inteligencia humana y creo que no lo vamos a saber nunca, lo que va a poner en valor es la inteligencia humana, porque es distinta y porque es diferencial, ¿no? O sea, por ejemplo, esa capacidad de establecer contactos peregrinos entre dos o tres cosas que están por ahí flotando en el ambiente y que de pronto un cerebro humano no sabe muy bien por qué conecta y construye algo distinto e interesante, eso no sé cómo se hace. O sea, eso seguirá formando parte de la inteligencia humana. Por lo tanto, yo creo que sí, que digamos, multiplicada la potencialidad humana con estos artefactos y con estas tecnologías, debería brillar más nuestra capacidad de construir cosas, ¿no? Y tú que siempre te has definido como un copy, ¿le has echado carreras a ChatGPT a ver quién hacía el texto? No, la verdad es que... El mejor texto. La verdad es que ChatGPT de momento escribe cosas muy tontas, ¿no? Bastante mal. Sí, yo lo utilicé al principio, le pedía que me hiciera anuncios como David Abbott o como Tim Delaney, no lo conseguí. y la verdad es que lo tengo un poco abandonado. Estamos trabajando más con la imagen. Con la imagen. Sí. En la imagen hay... aparecen, yo creo que precisamente porque se equivoca a veces, aparecen cosas curiosas, ¿no? Eso pasaba también con el ordenador, que en el momento del... Ya sabes que soy muy devoto del diseño y la dirección de arte, ¿no? Y recuerdo cuando aparecieron los ordenadores, que hubo una época anterior a los dinosaurios, que no había ordenadores, y los directores de arte clásicos les costó mucho adaptarse a los ordenadores. Y de pronto, yo recuerdo cuando empezamos a trabajar con ordenadores, las pantallas tenían de pronto errores, fallos, aparecía un color que nadie había pedido que saliera y decías, hostia, este color está muy bien, ¿no? O una composición que de pronto no sabías muy bien por qué se había organizado, porque habías cometido un error. Entonces, de pronto las máquinas y los errores de las máquinas generaban diseño de alguna manera, ¿no? Yo creo que esto con Midjourney, por ejemplo, ocurre, ¿no? Que de pronto le pides una cosa y aparece con otra y dices, ¿esto por qué se le habrá ocurrido? Pero es interesante, ¿no? O yo qué sé, o con luces o con aspectos, o sea, con encuadres, ¿no? Las alucinaciones... En las alucinaciones puede estar la verdadera creatividad. Bueno, en muchos casos. De la inteligencia artificial. Sí, ¿no? La creatividad de la locura, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, sí. Tiene mucho prestigio. Y siguiendo con este tema de... Perdona, una, hablando de adendas, me he quedado antes con las ganas o me he olvidado decir, cuando hablaba de que la publicidad debería regresar al lugar donde está el negocio y al lugar donde se
donde se paga por incrementar el negocio, lugar donde está, por ejemplo, la gente de Accenture o la gente de Deloitte, que sí han conseguido tener ese acceso. Una cosa que me parece muy interesante es la llegada que tiene que ver con Internet, la llegada de las startups, ¿no? Es decir, las startups no dejan de ser empresas que en un entorno nuevo y con una tecnología nueva, ahora va a ocurrir con la inteligencia artificial, construyen empresas parecidas a las tradicionales con un oxígeno nuevo y en un mundo nuevo, ¿no? Por lo tanto, están, digamos, están construyendo la economía del futuro, de algún modo, ¿no? Y es curioso cómo estas compañías sí valoran mucho el trabajo, no lo pueden pagar, porque todavía no tienen el dinero, gastan todo el dinero en crecer y a veces en estrellarse, muchas veces, pero sí valoran mucho el trabajo de un experto en marca o un experto en marketing. Y a nosotros, por ejemplo, se nos acerca muy a menudo y trabajamos a cambio muchas veces de acciones o de participación en esos negocios. La verdad es que en algunos casos nos ha ido muy bien, en otros fatal, ¿no? Pero sí me parece que es una manera de aproximarse a nuestro trabajo más legítima, ¿no? Es decir, oiga, si yo lo hago bien, lo que nos decía el director general de BMW, ¿no? Si yo lo hago bien, me gustaría formar parte del éxito de lo que estoy construyendo, ¿no? No me gustaría simplemente cobrar por horas, que es un poco el nivel ridículo al que estamos llegando ahora en las agencias, ¿no? O sea, ¿desde cuándo nuestro trabajo tiene que ver con horas de esfuerzo? ¿No? ¿Desde cuándo? ¿No? Sin embargo, nos están pidiendo que valoremos el trabajo de una agencia en horas. Como si el Papa pagara igual a Miguel Ángel que a un pintor de tercera. Pues claro, ¿no? Porque te has dedicado tantas horas a la Capilla Sistina. Sí, o partir de la premisa de que te gusta conducir o del bienvenido a la República Independiente de tu casa, te sale por unas horas determinadas de trabajo, ¿no? A veces sale y a veces no sale. Y a veces sale en media hora, ¿no? O sea, ¿cómo vas a pagar? Entonces, sí creo que en ese lado, digamos, del negocio, que es el lado que está reiniciando el mundo de alguna manera, sí hay una valoración clara y una disposición a que la publicidad o la marca forme parte de la construcción de valor directamente, ¿no? Y a ti que te gusta mucho el tema de los modelos de agencia, a mí también. ¿Tú crees que estamos al borde también de una transformación de los modelos de agencia? Bueno, sí, yo creo que Siempre han estado en evolución. Siempre han estado ahí, siempre ha habido modelos de agencia. Yo cuando empecé, digamos, era la explosión de las boutiques creativas, que nunca entendí muy bien qué significaba, pero que era un poco la toma del control del creativo de lo financiero, que así nos ha ido, ¿no? Por ejemplo, la separación de los medios con la llegada de MMLB y la recuperación de la importancia de la creatividad, ¿no? Es decir, al final, la publicidad tenía que ver con venta de espacios, ¿no? Lo que había dentro de los espacios en blanco no tenía mucho mérito, de hecho se regalaba, ¿no? A cambio, digamos, de una comisión. Así empezó la punta. Claro. Entonces hay un momento en que los creativos decidimos que lo que hay dentro del espacio en blanco es lo importante y decidimos cobrar por ello y así se inicia, digamos, la decadencia de nuestra creación de valor en el oficio. Pero sí, se construyen modelos, decaen otros, ¿no? Está claro que las agencias en las que yo he trabajado toda la vida hoy son modelos que han perdido mucho valor. Modelos casi, yo te diría, que se han constituido de una manera muy, muy radical en modelos de servicio y no tanto modelos de creatividad, ¿no? Que es lo que se supone que eran. Y ahora que lo veo con la distancia de haber salido de la agencia, me doy cuenta de que a nosotros lo que nos pedían realmente era servicio, ¿no? Y yo creo que aparecen modelos o reaparecen modelos, porque, por ejemplo, una cosa de la que todo el mundo habla hoy, que son las agencias in-house, ¿no? Las agencias dentro de los clientes, estaban, digamos, en el inicio de la publicidad, las agencias estaban dentro de los clientes, ¿no? Por ejemplo, Bill Bernbach, que es el gran renovador de la publicidad, se encuentra con Paul Rand en la agencia interna, creo que de una editorial o de unos grandes almacenes, no recuerdo. Y es, digamos, el redactor. Y Emeterio Melendreras, que es uno de nuestros históricos, claro. Trabajaba para Perfumería Gal y para todo esto, dentro de las... Y hoy, digamos, la complejidad a la que nos ha arrojado Internet, esa, digamos, fragmentación de audiencias, fragmentación de canales, que hace que todo sea muy complicado, hace que para trabajar con una marca casi sea imprescindible hacerlo desde dentro de la marca, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora lo que hago normalmente con Alegre Eurocast es eso, es decir, nos instalamos durante un tiempo dentro de una marca para construir normalmente posicionamientos o identidades de marca y te das cuenta de que si no estás dentro, es difícil afectar de una manera clara. O sea, un posicionamiento no tiene solo que ver con hacer cuatro anuncios y con hacer cuatro mensajes. Tiene que ver con transformar la manera en que la marca crea el producto para que esa creación de producto y esa construcción de producto traslade un mensaje, ¿no? O sea, el producto en sí mismo es comunicación. O sea, que de pronto
alguien decida que este tapón es rojo o que la botella ya no sea de plástico, es una decisión de negocio, pues es una decisión de comunicación muy clara, ¿no? Y ahí podemos intervenir nosotros y podemos afectar nosotros. Entonces, es verdad que hoy, si eso no se hace desde dentro de las compañías, es difícil hacerlo, ¿no? Entonces, a mí ahora me dicen muchas veces, ahora que no estás en publicidad, ¿cómo lo ves? Y digo, no, ahora estoy en publicidad. Cuando estaba en la agencia haciendo spots, estaba en una parte muy epidérmica, muy superficial de la publicidad. Ahora realmente es cuando estoy entendiendo cómo afecta mi oficio a la cultura interna de una compañía, ¿no? De una manera radical y de una manera profunda, ¿no? Entonces, yo casi me parece inevitable que aparezcan en las grandes compañías agencias in-house y que cada vez sean mejores. Que cada vez, ¿por qué antes no atraían al talento las agencias in-house? Porque trabajar solo con una marca nos parecía aburridísimo, ¿no? Y era mejor trabajar con 10 marcas en 10 categorías distintas. Hoy la variedad de trabajo que tiene una sola marca es tal que empieza a ser interesante para alguien a quien realmente le interesa la construcción de marca, trabajar desde dentro. El otro día, por ejemplo, estuve en Buenos Aires, en el Ojo de Iberoamérica, y la agencia más premiada del festival fue la agencia in-house de AB InBev, la multinacional de la cerveza, que ha creado una agencia tan buena que se lo llevaron todos los premios. Aquí el paradigma de la agencia in-house fue el Corte Inglés siempre, por ejemplo, pero que recurría para sus campañas más especiales a agencias creativas externas, ¿no? Pero antes te hablaba del modelo startup, por ejemplo, los fondos de inversión que se dedican, creo que se llaman venture capital, o menos, los fondos de inversión que se dedican a invertir en startups empiezan a entender el valor de la construcción de marca y empiezan a fijarse en casos, por ejemplo, no sé si conocéis una cadena de hamburguesas que se llama Vicio, que ha sido un exitazo en Barcelona, acaba de entrar en Madrid. Bueno, pues Vicio, desde el primer momento, entiende que como no puede pagar a agencias, va a crear una agencia interna. El creador de Vicio es amigo de un extraordinario creativo, Bertus, Albert Puch, no me acuerdo cómo se llama, un tipo que trabajaba en Rosas, le convence para que venga a formar parte de la compañía, y Vicio tiene una agencia de 12 personas, de enorme talento, que hace un trabajo extraordinario, y que empieza a ser un modelo que los venture capitals y los fondos de inversión empiezan a entender que podría ser un modelo a imitar en casos parecidos. Y ahora mismo empieza a haber petición, a nosotros nos llegan, por ejemplo, petición de headhunting casi, de, oye, ¿dónde hay talento que pueda estar interesado en formar parte de la plantilla de una startup para crear la marca desde dentro, ¿no? Y eso sería una in-house moderna que tiene que ver con las in-house, claro, de los principios de los tiempos, ¿no? Creo que lo has citado, pero porque quede claro para los chicos, es que donde antes había 20 piezas, ahora hay 2.000. Claro. Entonces, eso es muy difícil gestionarlo desde fuera, con briefing, te paso, me devuelves, corrijo, es casi inviable. Esa frase, ¿no?, que creo que citamos en el libro del director de marketing global de PepsiCo, ¿no?, que decía, para que entendáis en qué ha cambiado la profesión, nosotros antes nos dedicábamos el año a hacer 4 piezas de televisión, 4 spots, a los que dedicábamos más o menos 6 meses de pensamiento para cada pieza y $1,000,000 de producción y de creatividad, más o menos de media, para cada pieza. Hoy, en vez de 4, hacemos 4.000 piezas audiovisuales y dedicamos el mismo tiempo y el mismo dinero. Y con la inteligencia artificial serán 10.000. Y es ahí donde a mí me surge una pregunta de cara a estos chicos, ¿no?, y chicas. Antes, ese tipo de trabajo era con el que empezaba un trainee, alguien que llegaba a una agencia, decir, oye, ocúpate, me vas a hacer este paquete de banners, me vas a hacer aquí estas cositas y tal. Si ahora eso está en manos de la inteligencia artificial, porque es que ya no son 20, sino son 4.000, ¿dónde van a empezar a conocer el oficio? ¿Qué hueco van a encontrar? ¿En qué parte va a haber alguien que le diga, te voy a enseñar a esto? Yo creo que este oficio tiene mucho y ha tenido mucho siempre, por eso, y siento insistir en el tema, por eso mi sospecha siempre habitual del oficio, de una carrera sobre este oficio, porque este es un oficio muy instintivo, muy intuitivo, o sea, hay gente que tiene la capacidad de vender, hay gente que tiene el marketing inscrito en sus genes y que no sabe muy bien que está haciendo marketing y lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que
se revela ahora. Es decir, tú vas a TikTok o vas a Instagram y te das cuenta de que hay un talento fuera de las agencias haciendo memes o piezas que no tienen nada que ver con publicidad y que son, en algunos casos, infinitamente mejores que las que hacen las agencias de publicidad y que están ahí, que están... Entonces, yo creo que, digamos, gente que tenga esta capacidad, este talento y que vea que es posible utilizarla para ganar dinero, acabarán haciéndolo y acabarán insertándose de alguna manera, de algunas maneras, de muchas maneras, en el mercado de la comunicación, ¿no? Sí. Ya el propio mercado de las agencias se ha ido atomizando, ¿no? Cada vez hay más creativos que entienden que lo que quieren hacer es su trabajo y no tener dependencias de intermediación. Yo qué sé, casos como Oriol Villar, Mónica Moro, ¿no? Gente de extraordinario nivel que lo que han decidido es trabajar como podría trabajar alguien en su casa hoy, un joven que empieza, ¿no? Que me llamen y yo hago un spot y no me quiero preocupar más de nada más. No quiero complicarme la vida con otras cosas, ¿no? No quiero hacer los 4.000, ¿no? Claro. Porque no me interesa, ¿no? Porque tampoco sé hacerlos, ¿no? Pero a lo mejor parte de esos 4.000 de pronto se convierten en... Alguno de esos 4.000 de pronto se convierte en el estandarte. Eso pasa con vicio, por ejemplo, ¿no? Que de pronto hacen tantas cosas que hay alguna que trasciende y que se viraliza y que se convierte en una pieza que moviliza, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que no sé si va a hacer falta, digamos, la presencia de estructuras que construyen oficio. Yo creo que el oficio volverá a un cierto caos maravilloso, ¿no? Creo. ¿Y no crees también que, bueno, un poquito de caridad y piedad contra hacia los que nos dan de comer, que son los clientes, que parece que todos son problemas nuestros, cuando, bueno, lo hemos citado antes de pasada, los departamentos de marketing se enfrentan a una variedad de asuntos que hace 20 años pues, prácticamente no existían? Tienen que tener especialistas en... por supuesto en digital, pero ya multiplicadas en diferentes variedades, en performance, en analítica web, en modelización econométrica, aparte de lo que ya teníamos de patrocinio, ahora influencers, o sea, que también el panorama de nuestros queridos clientes se les ha hecho muy... Bueno, también muy apasionante, pero muy complicado. Espantoso, porque tienen que hacer todo eso en un momento, además, en que precisamente porque la eficacia de lo que hacen se ha reducido enormemente, la eficacia de lo que hacemos se ha reducido enormemente, su importancia en las compañías es infinitamente menor. Yo recuerdo que en los años 80 el director de marketing solía ser el candidato número uno a ser el siguiente director general, porque era, digamos, casi la representación del departamento comercial o del esfuerzo comercial de las compañías, ¿no? Y hoy, en cambio, los directores generales y los CEOs suelen venir pues, de finanzas o de operaciones, porque las compañías se han convertido un poco en... O sea, han perdido la fe en ese marketing que antes les hacía vender tanto y hoy es más importante pues, estar en los mercados, estar en las redes de distribución, comprar bien, vender bien, cosas que no tenían tanto que ver con nuestro trabajo antes. Entonces, es verdad que a esa dificultad enorme a la que se enfrentan los departamentos de marketing, que no dejan de ser... Yo siempre lo he dicho, los clientes son los auténticos responsables y compañeros de equipo de responsabilidad. O sea, los auténticos directores creativos de nuestros procesos son los clientes, son los que nos exigen, los que nos guían en qué tenemos que decir, los que deciden lo que hay que poner en los medios, y los que lo pagan, los que arriesgan su dinero. Por tanto, ese trabajo, digamos, que siempre fue muy complicado, hoy encima es complicado y minusvalorado. Entonces es una putada. Sí, es minusvalorado y fíjate que tengo que hacer yo aquí autocrítica porque no hemos sabido que se nos valore. Yo he estado al frente de la Asociación de Anunciantes, formo parte del consejo y fundador de la Asociación de Marketing y te cuento una anécdota significativa. Hace poco tuvimos una rueda de prensa para presentar el índice de expectativas de los directores de marketing, que es una maravilla porque predice mejor que el BBV y que todos los demás, cuáles van a ser la situación económica dentro de 6 meses. Y no va ningún medio digital, perdón, ningún medio de información económica o generalista. ¿Por qué no van? Porque dicen, por línea editorial no tratamos de marketing. Yo, pero ¿no tratáis de marketing? The Economist no trata de marketing, Fortune no trata de marketing. Pero, ¿qué país es este? ¿Dónde? El marketing no llega
a los medios económicos. O sea, ¿no? Los fondos de inversión que tú dices están valorando las marcas siempre. Cuando se vende y se compra una compañía, parte de los activos que miran más son las marcas, el valor de sí. la equity de la marca, la imagen corporativa, etcétera, ¿no? Y parece que en este país vivimos como solamente pensando en las acciones, en lo financiero, y es más fácil que salga una startup que acaba de salir, que ha recogido 1 millón de euros, que le entrevisten al director de marketing de Danone. Es que estamos en un mundo asombroso. En parte, es verdad que... Y hago autocrítica, ¿eh? No lo hemos conseguido. No todo, pero en parte es culpa nuestra. Es decir, claro. Lo que decías al principio, nuestra obsesión por seguir presentándonos como señores o señoras que ganamos muchos premios y que somos muy creativos, nos aleja de esa idea de que en realidad nuestro trabajo consiste en crear valor. Este es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es crear valor, construir riqueza, vender. Tiene que ver, si alguno de vosotros aquí, por ejemplo, tiene algún tipo de... de prevención con el capitalismo, con el mercado, que deje la profesión. O sea, no se puede trabajar en esta profesión sin creer que este es un sistema que funciona y que los últimos 150 años ha mejorado enormemente la vida de la mayoría de las personas en el mundo. Es verdad que también tiene muchos fallos que habrá que corregir, pero es así. Si no se cree, y yo cuando he trabajado en la profesión en los años 80 y 90, la mayoría del talento que trabaja en las agencias, yo te diría que era talento anticapitalista, directamente. Sí, sí, sí. Directamente. Y de hecho, a mí me ha costado mucho llegar a la conclusión de que debo defender de una manera pública, porque si no, me parece que estamos, digamos, una contradicción, destruyendo nuestro propio oficio, ¿no? a base de escondernos de lo que realmente hacemos, que es generar eso, esa generación de valor y de generación de riqueza y generación de negocio, ¿no? Entonces, sí, hemos conseguido que no estar en esos foros, no estar... Antes hablábamos, en el coche hablábamos de las mediciones. Por ejemplo, no hemos conseguido crear... Creo que Donald Gunn intentó una época, ¿no? Es decir, hacer una traslación económica de los anuncios que ganaban en Cannes. Y demostró, y durante mucho tiempo lo creímos, que los anuncios supuestamente de premio creativos funcionaban mejor para la venta que los anuncios que no, ¿no? Pero no hemos conseguido construir una... digamos, una medición o unas métricas que ayuden a los CEOs y a los directores financieros de las compañías a valorar eso. Es decir, hay un momento, por ejemplo, que a mí me pareció maravilloso. Nosotros lanzamos Vueling, la compañía aérea, y hubo un momento que Iberia se siente amenazada y decide crear una compañía igual, que se llama Click Air, y se la pone a competir con Vueling. Y hay un momento que, como tiene más dinero Iberia y British Airways, absorben Vueling. Entonces, el CEO, que yo luego trabajé con él, el CEO de Click Air, obviamente piensa, la marca que yo he absorbido a Vueling, la marca que vamos a trabajar comercialmente, va a ser Click Air. Y llega la gente, creo que fue Deloitte o de Accenture o alguna consultora, y le dice, ni se te ocurra, tu marca no vale nada, y en cambio la marca de Vueling tiene un valor en el mercado extraordinario, por tanto tienes que trabajar con la marca absorbida. Y recuerdo que el tío nos lo decía, habéis hecho un buen trabajo, me he tenido que comer el sapo de trabajar con una marca a la que yo odiaba, porque me la quería cargar, y cuando me la conseguí cargar, de pronto me la tuve que comer. Bueno, pues eso es el valor de las marcas, eso es lo que construimos cuando hacemos bien el trabajo, ¿no? Claro. Tanto de la razón, sí que hago la excepción del mercado británico, porque ahí sí que hay un estudio todos los años que hace el SBNet y la Asociación de Agencias y Anunciantes Británica, donde estudian cuál es el diferencial en cuanto a ventas entre las campañas de premio en Cannes, concretamente, y la media de campañas. Y ahí en Inglaterra sí se lo han creído. ¿Por qué la publicidad inglesa es la mejor del mundo? Porque se lo han creído. Y porque cuando va a la agencia a ver al anunciante, le ponen la alfombra roja a la agencia. Sí, sí. Mira, en Inglaterra, por ejemplo, hay un caso que a mí me fascina. John Hegarty, que es, digamos, Dios nuestro Señor en nuestro oficio, uno de los grandes de la publicidad mundial, creador de una agencia legendaria que se llama BBH, Battle Bowl Hegarty, que todavía existe, los últimos 10 o 15 años construyó una cosa que se llama The Soho Garage, o The Garage Soho, no recuerdo, una de las dos, que es un fondo de inversión en startups con un creativo y con una agencia, digamos, dentro.
Y él me contaba un día que vino a dar una charla a San Sebastián y le pregunté por el modelo, el tío me contaba, primero lo he hecho porque estoy harto de ir a reuniones con Unilever y con no sé qué, y donde no me hagan caso ya. Donde ya, digamos, yo soy un señor viejo que habla de batallitas y ya el negocio ha cambiado. Y en cambio hablo con gente de startups y gente joven y valoran lo que les estoy planteando. Y luego además, cuando llegan los inversores, me dicen, vamos a ver, ¿cuánto tengo que poner? O sea, usted me dice que si construye una marca de esta startup, el eslogan de Garachojo es Don't start a business, build a brand. No empieces un negocio, crea una marca. Usted dice que creando una marca va a tener más valor. ¿Cuánto tengo que poner para construir una marca? Y el tío decía, no sé, le digo, 2 millones de libras para hacer una campaña que razonablemente se vea en Inglaterra tal cual. ¿Y cuánto puede valer más? ¿Cuánto usted calcula que puede valer más la marca si construyo esa marca con esos 2 millones de libras? Pues yo qué sé, un 200% más, porque no sé qué otros. Los pongo. Está. Sí, yo... A ver, eso es gente que está invirtiendo, o sea, 9 de cada 10 inversiones que hacen fracasan. Sí. Es gente que está invirtiendo. ¿Por qué no probar meter 2 millones de libras en algo que a lo mejor multiplica por una barbaridad? Y yo creo que ha sido uno de los grandes errores de muchas startups españolas que podrían haber funcionado, pero no eran conscientes de que las marcas hay que crearlas, que no se crean solo a través de redes sociales, claro, y el boca a boca. A veces sale una por casualidad, han que trabajado, lo consigue, sí, sí. Pero depende de los mercados. Claro. Han trabajado con, como son ingenieros normalmente, como son programadores, han trabajado con performance, y a nosotros nos ha llegado algunas veces, startups que han conseguido ya no ser startups, es decir, ya ser una empresa con cara y ojos, que factura, que gana dinero tal, y que nos dicen, nos ha funcionado, somos grandes, estamos captando dinero de una manera enorme, vendemos mucho, pero no sabemos qué somos. Realmente no sabemos qué somos. O sea, hemos montado una agencia de viajes digital, pero no sabemos por qué hemos conseguido lo que hemos conseguido, qué ofrecemos al mercado, qué valor tenemos. Claro, sin saber eso, no podemos seguir. Entonces te llaman para hacer un poco, es un poco terapia, ¿no? Para decir, vamos a ver, explícame, ¿qué hiciste? ¿Por dónde has ido? Que es muy, muy divertido, muy interesante. Y entonces ahí de pronto, ¿qué cosas de las que he hecho son, claro, las que me han conseguido colocar aquí? Y es maravilloso cuando les dices, mira, vosotros, bueno, supongo que debe pasar con un terapeuta, ¿no? Vosotros sois esto, hacéis y decís, ostras, sí, es verdad, ¿no? Es cierto. Gracias. Bueno, no sé si hemos delirado mucho, no sé, poco, muchísimo. ¿Os ha quedado claro que tenéis que hablar de negocio? Sí. Entonces, para que nos traigáis a tierra, yo creo que lo mejor es abrir el turno de preguntas. A ver quién se anima. La primera es la que cuesta. Mira, allá, arriba. Arriba del todo. Trabajo para la chica del micro. En media hora te llega el micro. O intenta gritar. Hola. Empiezo yo, que estoy más cerca. Hola. ¿Dónde? Hola. Ah, ahí, hola. Yo quería preguntaros que qué consejo le daríais a los alumnos que van a acabar la carrera. Vaya por Dios. Que os juntéis con la gente del negocio, de las marcas. No lo sé, o sea, antes estábamos hablando con Maricruz de salidas. Yo creo que las salidas habituales de la publicidad se estrechan y se pagan peor cada vez, pero en cambio creo que tenéis la oportunidad magnífica de casi hasta de inventaros vuestro propio trabajo, ¿no? Y de probar cosas. Yo creo que hay, por ejemplo, hay una... Yo me dedicaría los primeros años de profesión a probar, ¿no? Antes nos dedicamos a probar agencias, porque solamente había una manera de entrar en el mercado, que era esa, pero lo que intentabas era tratar de ver 3 o 4 modelos de agencia antes de encontrar el que más te interesaba. Yo creo que hoy hay que probar distintas maneras de aproximarse a la profesión, ¿no? Desde agencias más digitales, desde agencias más de medios, desde clientes, desde startups, desde hacerlo tú solo en casa y ver que... Yo me acercaría a la panadería del barrio y le diría, ¿te puedo hacer anuncios a ver si vendes más gracias a lo que yo, cuelgue en tus en las tiendas del barrio? Hacer un póster para una panadería y comprobar si funciona, a mí me parece un ejercicio maravilloso que nunca se hace. Y es lo más sencillo para entender en qué consiste nuestro oficio, ¿no? Eso lo decía siempre Joaquín Lorente, ¿no? O sea, ¿queréis hacer una prueba? Ir a la tienda que más os guste del lado, la que realmente os guste, y venderla.
en el barrio. A ver qué pasa. No sabría qué decir. Creo que tenéis un espectro de oportunidades enorme. Nosotros no lo tuvimos. Nosotros teníamos más. Es verdad que era más fácil lo que había que hacer y era una profesión que crecía, pero había que hacer una cosa. Vosotros tenéis muchas por hacer. Entiendo que eso también genere. Es como cuando estás en un supermercado y hay demasiada oferta, ¿no? Entiendo que genere cierta ansiedad y cierta angustia. Hay que empezar a probar. Yo, la verdad es que no sabría qué decir. Creo que se están generando muchos perfiles nuevos, muchos relacionados con los números, con la data, con la matemática. No hay que tenerle miedo, pero claro, si venimos de ciencias, perdón, de letras, pues tenemos ahí una barrera, sin duda. Y luego que el mundo se va también a dividir entre generalistas y especialistas. Entonces, generalistas, siempre va a haber menos trabajo para generalistas. Especialistas, si sabéis elegir esa especialidad que esté creciendo en ese momento, pues obviamente hay una oportunidad. Lo cual no quiere decir nada, porque también hay especialidades que nacen y desaparecen porque la tecnología misma las deja obsoletas. Pero no, pero es que esto me parece clave. Me parece que vais a un mundo en el que hay que aprovechar las oportunidades. O sea, un mundo de momentos. Que van a aparecer y van a desaparecer, y que percibirlos, estar atento y aprovecharlos va a ser clave. De hecho, yo creo que eso está pasando. Hay modelos de agencia que han aprovechado momentos, ¿no? Y que han brillado mucho y que han desaparecido porque el momento ha desaparecido, ¿no? El otro día, ahora estabas hablando de la matemática, el CEO de NVIDIA, esa compañía, decía, yo llevo toda la vida aconsejando a los jóvenes que estudien programación. He dejado de hacerlo porque ya no hará falta. Claro. O sea, la inteligencia artificial va a permitir que cualquiera que no sabe programar, programe. Por tanto, y él hablaba más de una tendencia al humanismo, a una cierta visión más general de las cosas que permita precisamente lo que en la inteligencia artificial todavía no sabe hacer, que es establecer conexiones, ¿no? Sí, entonces, es difícil. Lo que está claro es que en este oficio no se puede dejar de estudiar y de aprender, no. Porque estamos sometidos, bueno, siempre en ninguna cosa en la vida, pero a la tensión de lo último, pero es que cada vez nos parecemos más a la medicina o a, sí. o a este tipo de oficios. Bueno, yo tenía una pregunta para ti, David. Es, bueno, la primera que has dicho, bueno, han dicho que eres periodista de publicidad, ¿no? O algo así. A ver. ¿En qué consiste eso? Porque hasta ahora no sabía. Yo entré en esta revista en el 84, hace nada, fui redactor jefe, me fui, emprendí otras aventuras, llegué a trabajar como socio de una agencia, Dimensión, que todavía existe, porque su cuartel general está en San Sebastián y sigue estando, con Guillermo Biglione al frente. También fui profesional de las asociaciones, volví en el 2005, estuve otros 10 años ya como director editorial, y por el camino también saqué un par de revistas más. Lo que he procurado es que cuando soy periodista, y cuando soy publicitario, aunque Tony tiene una opinión un poco distinta. Tony está muy al acecho de perfiles, sí, que mezclen un poco la capacidad. Bueno, cuéntalo tú. Sí, tengo la sensación, a ver, él es verdad que se paró, pero yo tengo la sensación de que vamos a un mundo. Bueno, estamos en un mundo de audiencias fragmentadas. Creo que nosotros, los publicistas, siempre nos hemos acostumbrado a lanzar un mensaje sin pensar. O sea, la audiencia la construye otro, la audiencia la compramos a Telecinco, la compramos al periódico. Por tanto, no hemos adquirido la capacidad de captar audiencia o de atraer a audiencia. En cambio, el periodismo en general, y sobre todo el periodismo del estilo de vida, del lifestyle, normalmente tiene, digamos, una sensibilidad muy especial para, digamos, construir historias que atraen a la gente o que ellos pretenden que son capaces de atraer a la gente. Entonces, ese perfil de alguien que es capaz de construir discursos de marca interesantes y que al mismo tiempo es capaz de que esos discursos de marca sean atractivos para captar una audiencia, creo que es un perfil que no existe y que es un perfil que las marcas van a necesitar, porque las marcas cada vez más necesitan crearse sus propias audiencias. Porque ahora las pueden crear y las pueden gestionar, además, y tenerlas y tener audiencias cautivas propias es un inmenso valor. Por ejemplo, una marca que lo ha hecho extraordinariamente bien es Red Bull, ¿no? Que ha conseguido, digamos, que la audiencia de los deportes de riesgo y de la adrenalina sea suya. Es decir, hoy por ejemplo, Nike o Land Rover, cuando quieren llegar a esa audiencia, a esa gente que está interesada en esos deportes, pasa por los canales
de Red Bull. Por tanto, hoy es una fuente de negocio para Red Bull, que es una marca, como sabéis, de bebidas energéticas y no de contenido. Por tanto, sí que creo que hay una... En esa hibridación entre periodista y publicista hay una un posible perfil de futuro, creo. Hola, yo, aquí, a la izquierda. Izquierda. No. Aquí. Levántate, grita. Hola. Pues nada, yo, aprovechando que hay aquí dos grandes profesionales, me gustaría que nos contaras un poco la situación de las personas trans en el mundo de agencias, o así, si has trabajado con alguien, si conoces a alguien, lo que sea. No, no he conocido a nadie. Sí que es una enorme sensibilidad hoy en las marcas y en las compañías. Es decir, las marcas, yo siempre he dicho, las marcas son normalmente las compañías más sensibles a lo que ocurre en la sociedad porque les va la vida en ello. Es decir, no se pueden permitir, digamos, porque de hecho hoy la audiencia siempre ha tenido mucho poder, porque si deja de comprar, una marca deja de existir, ¿no? Pero hoy además la audiencia tiene herramientas para que su voz no solo deje de comprar, sino que además su voz se oiga y se expanda. Por lo tanto, las marcas son las compañías o las instituciones más sensibles a cualquier cosa que ocurre en la sociedad. La prueba de que este es un tema que interesa es que prácticamente todas las marcas están tratando de acercarse y tratando de hablar, es un tema obviamente sensible, de hablar del asunto con eficacia, ¿no? Con una eficacia que les permita estar en la discusión sin que afecte a su capacidad de vender en el mercado, ¿no? Sí, yo sí noto una sensibilidad enorme con el tema. Sí, pero es verdad también que en España y en general en los países latinos, España, Italia, el debate de la inclusividad está muy lejos del que están teniendo en Inglaterra, por ejemplo, en Estados Unidos, dentro de las agencias me refiero, no en el mercado, sino de la inclusividad de razas y de tendencias sexuales dentro de las agencias, es un tema candente. Y aquí por ahora no se ha... Que está pasando además de la publicidad, que es lo que tiene que ser, del mensaje, que es un primer paso, a la organización de las compañías. Eso. Es decir, la gente empieza a decir, vale, muy bien, ya has hecho anuncios que indican que tienes sensibilidad sobre el tema. Ahora, demuéstralo también contratando, pagando mejor, ¿no? Ese tipo de... Es cierto. Estamos por detrás del mundo anglosajón. Ya llegará, siempre llega. Hola. Yo quería preguntaros en qué parte del proceso publicitario. Perdón. No. Que quería preguntaros en qué parte del proceso publicitario o qué profesión puede ser la que menos se ve afectada por la llegada de la IA. No sé si. ¿Qué parte? O sea, ¿qué profesión puede ser la que menos. Profesión es la publicidad. Dices qué parte de la profesión. ¿Qué parte de la profesión? Sí, perdona. A ver, voy a barrer. Para mi casa. Yo creo que todavía es muy difícil que una inteligencia artificial sea capaz de hacer el trabajo de la dirección creativa y de la dirección estratégica, que consiste precisamente en esa capacidad de conectar cosas que están separadas y de encontrar, digamos, conexiones que nadie había encontrado antes sobre temas, ¿no? Creo que esa parte del cerebro humano no me parece muy reproducible. Y va a seguir estando ahí. En la medida que seamos capaces de seguir construyendo valor o seguir construyendo percepción de valor para lo que hacemos, que es esa construcción de marcas, ese trabajo, el trabajo de sobre todo lo que yo entendería como dirección creativa, porque a mí me parece que la dirección creativa tiene que ver con la estrategia, o si no, no es dirección creativa, ¿no? Sin una orientación estratégica y sin una orientación conceptual no se puede trabajar en dirección creativa, no se puede guiar equipos, no se puede estimular equipos, no se puede exigir. Creo que ese trabajo va a seguir siendo valorado, o más que ahora, probablemente. De hecho, cuando decía antes de los modelos de modelos de gente que está digamos, saliendo de estructuras y poniéndose por su cuenta, suelen ser excelentes directores creativos que han conseguido una interlocución directa con la gente que manda en las compañías, ¿no? Porque al mismo tiempo la gente que marca en las compañías ha decidido que ese cerebro les ayuda más que una estructura enorme de trabajo que seguramente... diluye los mensajes, ¿no?, al final. Sí. Y luego, además, algo que no hemos hablado de la inteligencia artificial es que está anclada en lo que ha ocurrido. Una de las cosas que nos salva como seres humanos
es uno de nuestros defectos, y es que nos cansamos enseguida. Nos cansamos enseguida de las cosas. Cuando vemos tres veces el mismo anuncio ya lo consideramos parte del paisaje. Cuando nos cuentan dos veces el mismo chiste ya no nos hace ninguna gracia. La tercera ya nos molesta. Entonces el cerebro humano se cansa, busca la novedad. Uno de los sesgos que tiene descubiertos por la neurociencia del cerebro de las personas es que busca la novedad, porque tiene que contextualizarla dentro del paisaje para saber si es buena o mala. Y eso por ahora no sabe hacerlo la inteligencia artificial. Nos va a proponer cosas a partir de lo que ya ha ocurrido y ha funcionado, pero lo que no ha ocurrido solo se le puede ocurrir por ahora a un creativo humano que además tiene la capacidad, por su propia empatía y por lo que decía Daniel Sanada, la métrica, su intuición formada a través de la experiencia, de que algo va a funcionar, de que algo que no se ha hecho antes va a decir algo que resuene en el cerebro de las personas. Eso todavía no lo hace. También es la parte más difícil de aprender y de conseguir. Perdón. Yo quería preguntaros un poco cómo es vuestro proceso creativo desde que os llega el brief hasta que dais con un concepto, una estrategia o lo que tengáis que hacer, vaya. Nada, es un ratín. Yo voy a decirte solamente una cosa porque me parece que es una cosa que he aprendido en los últimos años y que a mí me ayuda. Aquí hay algo de eso. Normalmente el proceso empieza en en el volcado de información del cliente hacia la agencia, ¿vale? Normalmente la agencia, a la pregunta del cliente de ¿qué quieres que te dé? Todo lo que tengas, suele ser la respuesta de la agencia. Me he ido dando cuenta con el tiempo que eso es un error. Es decir, que lo que compran los clientes de nosotros es que no sabemos nada de ellos. Y compran esa distancia, esa ignorancia de alguna manera, ¿no? Entonces, nosotros en Alegre Roca, un día por casualidad o por broma, un cliente que nos planteó esto, le dijimos, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? No nos cuentes nada, vamos a curiosear un poco, era un cliente que tenía tiendas, vamos a curiosear un poco tus tiendas y tal cual, y sin tener ni idea, te vamos a traer una reflexión imprudente, le llamamos. Y seguro que nos equivocaremos, pero también seguro que vamos a ver cosas que nadie te ha dicho porque ya te conoce demasiado, ¿no? Entonces, eso que llamamos reflexión imprudente, que en aquel momento llamamos y le hizo gracia, se ha convertido en la primera parte, digamos, de nuestro método. Y además, en la referencia. Es decir, cuando ya empezamos a profundizar y empezamos a saber demasiado del cliente, siempre regresamos periódicamente a la reflexión imprudente y decir, oye, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis que aquí veíamos esto y nos hemos olvidado? Entonces, el proceso es el proceso. Y el proceso tiene que ver con juntarte con gente con talento y trabajar con ellos y encontrar cosas. Cuando digo de gente con talento, a poder ser también en el cliente. Pero sí recomiendo, o por lo menos mi recomendación ahora es, empezar desde la ignorancia que te han comprado. Es decir, a nosotros nos compran que sabemos comunicar, pero no sabemos nada de lo que la marca vende, ¿no? No sabemos nada concreto de la marca. Y durante muchos años eso sigue siendo un error que cometemos con... Bueno, que yo creo que es un error, a lo mejor no lo es, que cometemos con mucha frecuencia, ¿no? Yo tengo otra pregunta, no sé si alguien tiene... A ver, ¿cómo explico esto? He oído a varios creativos decir que el futuro de la publicidad está en torno a las técnicas pull, ¿no? Que es como atraer al consumidor a la publicidad y no la publicidad al consumidor. Pero todavía los medios tradicionales tienen mucho peso. Yo no sé si creéis que en esta década próximamente... ¿va a haber mayor importancia de los medios digitales o de los medios no convencionales en este aspecto? O sea, para introducir las técnicas pull. Las técnicas pull. O sea, en vez de push, pull, push. ¿Te refieres? Bueno, la que me tira con la mirada. No, sé que es contento, pero contento. Pero... A ver, vivimos, lo comentábamos antes en el coche, vivimos en el momento clave de la alternativa performance, creación de marca, largo plazo, corto plazo. Si tú introduces también en esa variable el pull push,
el Pulse, supongo que te refieres a, no sé, influencers o... Creación de contenido, yo creo, ¿no? Sí, gente que crea contenido... Que capta audiencia, ¿no? Bueno, tenemos ahí un cuadrante que se complica un poquito. Es decir, con performance va a ser difícil que crees contenido, con branding o estrategias a largo plazo es más fácil crear contenido, y ahora mismo ese cuadrante pues está en una completa situación de unas compañías apuestan fundamentalmente por el performance, en otras apuestan por el contenido mientras no abandonan la publicidad convencional. Es decir, también porque el mundo de los medios, como ha ocurrido siempre, nunca ha matado al medio más antiguo. Todos se han ido sumando. La publicidad en televisión sigue funcionando, es la que sigue dando cobertura y por tanto sigue la gran fábrica de creación de notoriedad, pero obviamente otras estrategias como influencers o como creación de contenido en YouTube pues aportan cuando están bien hechas. Yo soy un pelín escéptico de no digo de que no sea una buena estrategia o una buena táctica, como lo queráis llamar, la creación de contenido, pero que sí que soy escéptico en cuanto a cómo se está efectuando la mayoría de las veces. Y como decía antes Tony, es que o compites con todas las armas con los grandes creadores de contenido o te vas a quedar ahí con 3.000 visualizaciones en YouTube, que da penita a veces, ¿no? Con todo el dinero que se ha podido invertir en eso. Entonces, no sé lo que va a pasar dentro de unos años. Ahora las grandes plataformas ya te empiezan a sacar, las de streaming, la oferta de paga menos a cambio de publicidad, con lo cual están reinventando la televisión, y esa publicidad habrá que crearla para los que están en Netflix, en Disney Plus, etc. Entonces, ningún medio mata a otro, ninguna estrategia push, que por cierto es antiquísima, o sea, las soap operas de los grandes anunciantes son de los años 20, de cuando se creó la radio, pues cada anunciante deberá establecer su marketing mix en función de los resultados que está obteniendo, de su marca, sector, etc. No sí. Hay una respuesta unívoca. No, yo creo que tú lo has dicho, es decir, a lo que nos vemos enfrentados es a la complejidad cada vez mayor, por tanto hay muchas posibilidades, y una posibilidad clara es la de la creación de contenido, la de la creación de anuncios que te atraen por sí mismos. Hollywood siempre fue eso, por ejemplo. A mí últimamente me preguntan, ¿cuál ha sido la campaña del año para ti del último año? Barbie. Barbie es un anuncio. Y la mayoría de la gente no lo sabe. Bueno, da igual. Da igual que lo sepa o no lo sepa. Da igual. Es un, yo no la he visto, pero debe ser una excelente película que ha atraído a montones de personas y que ha reconstruido una marca que tenía que reconstruirse. ¿Y quién lo ha hecho? Pues una productora de cine. Y una guionista de cine y una directora de cine. Por tanto, sí hay un territorio ahí por explorar interesante. Hola, tengo una pregunta para vosotros. ¿Cómo es para ustedes hacer una campaña publicitaria a nivel de una marca que, por ejemplo, a ti no te guste, que no compartes ni valores con ellos? ¿Y qué consejo darías a la hora de hacer creatividad para una marca que, digas tú, la desprecio? Que no la hagas. Yo soy del Español. No trabajaría para el Barça ni borracho, vamos. De hecho, me parecería una falta de profesionalidad trabajar para el Barça, porque yo lo que querría es que perdiera. O sea, por tanto, si no crees mínimamente, a ver, no hace falta ser fan de una marca para trabajar con ella, pero si crees que es despreciable, no trabajes con ella. Totalmente de acuerdo, no puedo decir otra cosa. Buenas, por aquí. Dos cosillas a comentar. Habéis hablado del capitalismo, Tony. Voy a hacer una afirmación, corrígeme si me equivoco. Viéndote desde fuera, yo creo que igual te puedes beneficiar más del capitalismo que no formar parte de él. No sé cómo lo ves, te veo vestido de una forma bien, me gusta, pero no te veo con marcas, te veo, no sé, por cómo hablas o lo que yo percibo, igual es que te puedes aprovechar más de ese pensamiento capitalista que no formar parte de él, para comentar.
Es que creo que formamos parte de eso. Yo creo que vivimos en una economía de mercado basada en la competencia, en la propiedad privada, que eso es, digamos, el fundamento del capitalismo. Y el capitalismo es un sistema político, económico, social que tiene 150 años, digamos, tal como es, y que, digamos, ha triunfado en una serie de países y en otros no, y todavía digamos, está en algunos casos en entredicho o en crisis. Yo creo que vivimos obviamente nos beneficiamos del capitalismo, pero porque vivimos en un mercado capitalista que tiene una enorme cantidad de ventajas y unas cuantas desventajas que habría que mejorar y que habría que corregir, pero me parece que de todas las invenciones humanas, lo mismo que la democracia liberal, me parece que de momento es lo mejor que ha construido el ser humano para, por ejemplo, para la construcción de riqueza. Es decir, yo creo firmemente en la redistribución de la riqueza, firmemente, yo creo que como todo el mundo. Si no hay riqueza no se puede redistribuir. Por tanto, conviene que haya gente que se dedique a la construcción de riqueza para que a su vez podamos redistribuirla. Es decir, los impuestos no dejan de ser una manera de redistribuir esa riqueza y pagan más los que más ganan. Es decir, todo tiene sus inconvenientes y sus errores, pero no creo que se haya creado un sistema capaz de adaptarse, de crear riqueza, de generar valor tan perfecto hasta ahora como el capitalismo. Entonces, no sé si se puede estar fuera. No sé a qué te refieres cuando dices aprovecharte de él estando fuera. No sé, me gustaría que me lo dijeras, no sé cómo se puede hacer. Vivimos dentro, digamos. Ya, tú dices que no, como que no hay salida, que una vez que ya estás aquí, no, que estás en él. Es decir, claro, la alternativa sería crear un sistema distinto, que es lo que muchos partidos y muchas personas quieren, ¿no? La gente antisistema entiende que hay que cambiar este sistema, que es como un sistema operativo, ¿no? Un sistema operativo hay que cambiar y cambiarlo por otro. Bueno, pues es posible que en un tiempo encontremos algún sistema mejor que este, ojalá. Bueno, y luego también dentro del propio sistema capitalista hay una manera de enfocarlo y para cambiarlo desde dentro, que es cada vez que compras estás emitiendo un voto. Cuando compras una determinada marca, un determinado producto, estás apostando por una forma de capitalismo, de sociedad, ¿no? Si quieres un capitalismo más blando, más duro, más ecologista, menos. Cada vez que compramos, votamos. Entonces, también tenemos que ser conscientes de esa capacidad que tenemos, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, el mundo de las marcas de moda popular, por así decir. Y dices, oh, Dios mío, si te pones a enfocarlo desde el punto de vista ecológico, bueno, como ha hecho Adolfo Domínguez, por ejemplo, ¿tiene sentido que compremos 30 camisetas, 40 camisas? Yo el otro día contaba las camisas de mi hijo, ya no vive en casa, pero tienen la ropa todavía allí, y tienen más de 60 camisas. Yo en mi vida he gastado 60 camisas. Entonces, nosotros somos los que también hacemos el mercado, ¿no? Y hacemos por el planeta o no cada vez que compramos. Y una última pregunta. Habéis hablado también de construir una cultura dentro de la propia marca. ¿Qué pasa con la que hay afuera? ¿Vosotros lo habéis visto de una manera que habéis, en plan, simplemente reflejáis la cultura que existe o sentís que esa cultura la estáis formando vosotros? No, vamos a ver, cuando hablamos de cultura de una compañía, no tiene que ver con la cultura en general o con lo que entendemos por cultura en una sociedad. Yo creo que forma parte de los valores, las prioridades, los comportamientos morales, éticos que dentro de una compañía se dan. Entonces, yo lo que decía es, un trabajo de posicionamiento de marca bien hecho o afecta a la cultura de las compañías o no se traslada, porque el principal emisor de comunicación de una marca es la gente que trabaja en ella y el producto que fabrican, ¿no? Por tanto, si un posicionamiento de marca no llega ahí, y cuando nosotros trabajamos en publicidad, en spots, no llegaba ahí. Nosotros, digamos, ¿yo por qué he cambiado de lugar de trabajo? ¿Por qué he cambiado de la agencia por una especie de consultora? Porque me di cuenta de que cuando la televisión era un artefacto de comunicación de una gran potencia, la estrategia de una compañía y el concepto de una compañía se expresaba a través de los anuncios de televisión. Entonces, casi las culturas las creaban los anuncios. Es decir, la gente era como los anuncios o quería ser como los anuncios, ¿no? En el momento en que eso ha perdido eficacia,
la única manera que yo tengo de intervenir realmente en lo que a mí me gusta, que es intervenir en el posicionamiento y en la construcción de marcas de verdad, es desde dentro y construyendo, o sea, alterando de alguna manera. Tampoco hay que construirlas porque si cambias una cultura de una compañía, o sea, cambiar una cultura de una compañía es muy difícil. Lo que ayuda es reconocerla, enfocarla. El trabajo de posicionamiento siempre es un trabajo de renuncia, de elección de un camino y renunciar a muchos otros. La mayoría de las marcas lo que tienden es a contar demasiadas cosas a la vez y por eso se diluyen. Entonces, es ese trabajo de, digamos, de vuestra cultura es esta y deberíais estimularla. Entonces, me refiero a ese tipo de cultura, es decir, digamos, lo que comparte una colectividad que hace algo, ¿no? Hola, buenas. Quería preguntaros una cuestión, David siendo periodista y Tony filólogo. ¿Creéis que actualmente, en el paradigma actual de, bueno, de tanto estímulo visual, de tanta imagen, tanto vídeo, la labor creativa de la búsqueda de un texto, de un eslogan clave, quizá queda renegado, queda degradado frente a esa mayor importancia de la imagen? A ver, yo creo que Internet nos ha devuelto el texto, ¿no? Redes sociales, los prompts que decimos, es decir, de pronto vemos que la construcción de imagen depende de que alguien formule una pregunta correcta, ¿no? Es decir, yo creo que no ha habido una pérdida de, digamos, de importancia del texto, más bien al contrario, creo que el texto o el lenguaje en su propia debilidad es insustituible, ¿no? Como mecanismo de construcción casi de sociedad, yo te diría, ¿no? Ahora bien, es cierto que lo que tenemos hoy, no existía, digamos, esta capacidad de construir imagen o vídeo, sobre todo, hace 100 años, hace 150 años, y que hoy tenemos a nuestra disposición la posibilidad de construir imagen y la posibilidad de compartirla, la posibilidad de trabajarla. Por tanto, lo que sí hace falta, yo creo, del mismo modo que ha habido una alfabetización desde siempre, que nos ha convertido, digamos, en seres que podemos escribir, hablar y comunicarnos, tiene que haber una mayor alfabetización audiovisual. Es decir, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que el lenguaje sigue siendo tan fundamental como fue, o incluso más. Creo que nos corresponde aprender a utilizar las imágenes como utilizamos el lenguaje. En eso estamos, digamos. Sí, yo creo que estoy básicamente de acuerdo. Simplemente una acotación, en la que Tony y yo seguramente no estaremos de acuerdo, y es en la invasión de otros idiomas, fundamentalmente del inglés. Es que veo slogans, veo cierres, claims, y digo, ¿qué porcentaje de españoles entiende esto? Estamos un poco locos, ¿no? Y parece que le hemos dado al inglés la primacía de lo cool cuando tenemos un idioma... Cuando en realidad es el francés. Cuando siempre ha sido el francés. Entonces, bueno, parece que para hablar ya con cualquiera desde la posición de una marca que mola, hay que tener un cierre en inglés. Bueno, creo que ahora he visto en Madrid, por ejemplo, que en el centro Pijo ya se está recuperando las palabras y la decoración del casticismo, que me hace mucha gracia. Mira, pues ahora parece que la High Society, dicho en inglés, está buscando también una vuelta a las raíces, ¿no? Y que ahora lo que mola va a ser el español. De todas maneras, cuando estudias etimología, te das cuenta de que eso ha existido siempre, ¿no? Sí. Origen de la palabra, no sé qué. Esta palabra procede, bueno, del griego, los romanos la adoptaron. Nos hemos reído el francés. El origen de la RAE, uno de los orígenes de la RAE, es oponerse a la invasión del francés que había en ese momento. Y se creó para defender el español. Hola, buenos días. En primer lugar, felicitaros y agradeceros por la charla, muy interesante, la verdad. Y segundo, me gustaría plantearos una situación. Si mañana, por ejemplo, no fueseis Tony y David y vuestro nombre no pesase, vuestros títulos y galardones os despojan de ellos, ¿dónde os gustaría o qué sector veis más viable para empezar vuestra carrera profesional, si no es en el sector de la comunicación, de la publicidad o de las relaciones públicas? No lo sé. A mí me ha ido tan bien en esto y he tenido tanta suerte que repetiría paso por paso. Pero, contemplando ahora la profesión, o sea, me dedicaría a lo mismo, ¿eh?
pero me atrae mucho en la línea de construir marca igualmente, ¿eh? de construir percepciones, el contenido. Sí, o sea, yo creo que detrás de cualquier marca siempre hay un concepto interesante. Las marcas, un banco, pues trabaja en dinero, trabaja en las finanzas, me parece que son conceptos que nos interesan a todos, temas de los que hablar, ¿no? Trabajar en trasladar percepciones o cambiar percepciones en torno a temas que nos interesan a todos, que creo que es algo que puede hacer el contenido, me parecería interesante. Pero lo estoy contemplando, como puedes ver, desde una perspectiva bastante publicitaria. No lo sé, soy un inútil para cualquier otra cosa. O sea, no lo sé. Bueno, no sé qué decirte, yo soy siempre bastante nefasto a la hora de aconsejar y de aconsejarme a mí mismo. Empecé periodismo porque quería ser escritor y me parecía la parte más, o sea, la carrera más parecida a la de un escritor. Después me especialicé en periodismo publicitario. Publicitario solo fui 10 años y luego en un alarde de visión decidí volver al periodismo justo cuando empezaba la gran crisis de los medios. O sea que no soy nadie como para aconsejar. Bueno, vamos a ir cerrando. Habría tiempo para una pregunta más. Y luego sabéis que a la tarde, en la sesión que habrá en el salón de grados, también podéis hacer preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tener una última pregunta. ¿Quién? Sí, una última. Venga. Sí, bueno, muchas gracias por dejarme preguntar la última pregunta. Yo quería preguntar una cosa, y es que es evidente que la publicidad muchas veces vende una idea, vende un concepto, ¿se oye? Sí, se oye. Vende una especie de sueño, por así decirlo, ¿no? Yo lo que quiero decir es que al final, bueno, lo que os quiero preguntar es que en el sistema en el que vivimos, que es evidente que es un sistema que vosotros mismos lo habéis dicho, es injusto en muchas ocasiones, hay una riqueza mal repartida. Yo quería preguntar si muchas veces la publicidad creéis que favorece a que haya más desigualdad, me refiero. Si una persona, por ejemplo, que no tiene recursos, ve un anuncio en el que se ve una familia idílica, en una situación muy feliz, y su situación real no es esa, ¿vosotros creéis que ese choque de realidad con la ficción que genera la publicidad puede ser peligroso y puede favorecer a que realmente, en muchas ocasiones, haga más daño? Entiendo que eso puede ocurrir. Y entiendo que seguramente ha ocurrido algunas veces y también entiendo que la mayoría de la gente somos capaces de distinguirlo y de castigar a esas marcas normalmente cuando lo hacen. Pero yo soy un optimista idiota, porque el optimismo seguramente es una idiotez, pero prefiero ver el lado positivo. Es decir, yo recuerdo que mis padres me contaban que ellos, viendo las películas americanas, que las películas americanas no dejan de ser anuncios de un modelo de vida determinado que ellos querían luego vendernos a través de sus multinacionales, ellos me decían que viendo esas películas donde aparecía tabaco, aparecían whisky, aparecían neveras, aparecían lavavajillas, sintieron el estímulo de progresar, sintieron el estímulo de querer tener eso. Tú puedes llamarlo, es como una llamada a ser infeliz porque no vas a tener nunca. Bueno, hubo gente que, mucha gente en este país, que, la gente que levantó este país, digamos, que eso les sirvió de estímulo para progresar y para que hoy, por ejemplo, haya estas universidades, para que todos los chavales vayan puedan estudiar. Es decir, eso no ocurría en los años 50 en España y buena parte de la culpa de que el país haya progresado tiene que ver con que se crearon estímulos que tienen que ver con la publicidad. Pero es verdad lo que dices, también puede ocurrir lo contrario. Por lo tanto, yo creo que estamos, lo mismo que hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de cosas que se pueden utilizar de manera positiva, de manera negativa, incluso a veces al mismo tiempo a la vez, y que simplemente hay que elegir y hay que tratar de vivir en esa complejidad. Es decir, nadie nos va a, o nadie debería decirnos cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Deberíamos ser tratados como adultos y no como. Antes hablábamos del capitalismo. El gran enemigo del capitalismo son las simplificaciones, son los monopolios, ¿no? El gran enemigo de la democracia son las dictaduras, que son también simplificaciones. Y que tienen una característica común, que es que pretenden tratarnos como gente que no somos responsables de nuestros actos. Yo creo que somos responsables y eso nos lleva a la posibilidad de equivocarnos. Bueno, yo creo que al final la vida es un aprendizaje, ¿no? Y cuando eres un chaval y de una determinada clase social y ves que tus compañeros de otra clase social más elevada
tienen productos a los que, de los que tu familia no te puede proveer, estás aprendiendo un poco lo que es la injusticia del mundo que viene de raíz, ¿no? Pero como dice Tony, siempre tienes el estímulo de querer esto. Y aparte de eso, parece que hay como una especie de, no sé cómo llamarlo, pues tendencia del ser humano a darle valor a lo escaso, incluso a lo bello, y que se ve cuando estudias un poquito de antropología o de arqueología desde las tumbas más antiguas. Vemos cómo los jefes de la tribu, ¿por qué los identifican? Porque tienen una serie de objetos con los cuales han sido enterrados, objetos que por su escasez tenían un valor. ¿Tenían alguna utilidad física? Una gema, una piedra preciosa, una pulsera de oro. No, ningún valor, o sea, no tienen ningún valor en la vida real, no valen para nada, pero expresaban un estatus. Y desde hace 20.000 años parece que los seres humanos, de manera continuada, nos gusta diferenciarnos, luego ya entraríamos psicológicamente en por qué, si para demostrar estatus, valor, poder, dicen los antropólogos que para obtener ventajas sexuales y reproducirte, y que tus genes se reproduzcan más a través de esa demostración de poder. Entonces parece que esa desigualdad respecto a los bienes materiales como que la llevamos un poco de serie en nuestra idea de que podemos luchar contra ella. Sí, podemos, naturalmente. Yo no tengo encima de mí nada que sea de marca, pero tengo un iPad. Bueno, en fin, esta es la historia de la humanidad. Bueno, pues nada, vamos a... A ver si va a funcionar este micro. Vale, si no, aquí. A ver, vamos a dar por terminada la sesión de la mañana agradeciendo vuestras preguntas, agradeciendo, por supuesto, a David y a Tony su intercambio, su conversación. Y tenemos ahí a la derecha, en la zona de, para vosotros, de la izquierda, el punto de venta, que también firma, por si queréis adquirir el libro o una firma. Y nos aplazamos para las 3:15, que los que vayáis a estar en la sesión del Salón de Grados, de también encuentro con Tony, más de preguntas, más el tema de creatividad. Y muchísimas gracias de verdad a todos y a todas por vuestras intervenciones y a vosotros. Muchas gracias.